Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, según algunos medios de comunicación a nivel nacional, reportan la muerte de Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las FARC, quien habría fallecido en un ataque con explosivos en el estado de Zulia, en Venezuela. Según las fuentes de información de inteligencia que le confirmaron a Noticias RCN, estos hechos se habrían registrado el pasado 4 de mayo. Sin embargo, las autoridades del gobierno nacional no han confirmado esta noticia. Dos, las autoridades confirmaron que en las últimas horas se registró un homicidio en el centro del corregimiento El Capricho. La víctima fue identificada como Hernando Buitrago, conocido como Patebola, quien fue ultimado con disparos de arma de fuego por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y habrían llegado hasta el centro de este corregimiento. Según la policía Guaviare, se está investigando este crimen que estaría relacionado también con el homicidio registrado hace una semana en el sector de La Vereda, Picalojo o La Rompida. 3. Orlando Camacho, ex concejal del municipio del Retorno, falleció luego de sufrir un grave accidente en las vías en San José del Guaviare. Este hecho se presentó en el barrio Divino Niño, donde al parecer, según las primeras informaciones, Orlando Camacho habría colisionado con un camión que movilizaba materiales de ferretería. Se habla de una posible invasión del carril. En este caso, las autoridades están investigando cuál habría sido la causa. Él falleció después de haber sido trasladado hasta el hospital San José del Guaviare. 4. Y la delegación de la Registraduría General en el Guaviare continúa ultimando detalles para la jornada electoral que se va a vivir el próximo domingo 29 de mayo aquí en el Guaviare y en toda Colombia. Hay una novedad que se reporta en las últimas horas y es el traslado de la mesa de votación de la vereda El Edén Los Cámbulos hasta la institución educativa Bocas de Agua Bonita, ya que se presenta inundación en ese sector de Los Cámbulos. 5. Y con éxito se cumplió la jornada de negocios Agricultura por Contrato, una estrategia del Ministerio de Agricultura, y justamente con la presencia del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, se cumplió esta jornada en la plazoleta de la Gobernación, donde se cerraron importantes negocios entre grandes plataformas y también productores locales en el departamento del Guaviare. Los productores quedaron muy satisfechos y esperan que se sigan realizando este tipo de jornadas donde ellos pueden vender de manera directa sus productos. Estas y más noticias usted las puede consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co y también en nuestra página de Facebook Marandúa Estéreo 100.7. Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.